y queriendo compartir una experiencia de formación para todo el equipo y compartir un poquito de información de cómo estamos, cómo venimos, qué estamos haciendo y hacia dónde vamos, justamente en la temática que nos junta hoy, que es el dengue, para que no estemos, diríamos, mal posicionados ante una patología que no se nos va. Es una virosis que está presente y la que tenemos que trabajar todo el año. Nosotros en ese sentido, toda la cartera sanitaria conducida por nuestro ministro está trabajando día a día, especialmente en el periodo interbrote, que es el donde estamos cursando, para que durante el verano no padezcamos de manera tan intensa como nos fue el verano anterior. Es decir, en eliminar el vector, en trabajar en las comorbilidades y en tratar de controlar esta situación para que no nos desborde en el verano que se aproxima, y se aproxima bastante fuerte, ¿no? Doctor, medíamos muy alto años anteriores en Iguazú. Bueno, hoy está bastante controlado. Va a ayudar mucho seguramente el frío que hizo en este invierno aquí en la ciudad. Sí, justamente lo que usted está tratando es el índice larvario, que evidentemente cuando las condiciones climáticas se desfavorecen, es decir, desfavorecen al ser humano y favorecen a la naturaleza, sumado a la por ahí la poca concientización o el dejar de lado la situación, porque justamente de esto se trata, ponerlo en la palestra ahora en invierno, che, cuidado, mirá, la larva, el mosquito, ahora, trabajarlo ahora para que ese índice larvario al que usted hacía referencia sea el menor posible que podamos lograr entre todos.